Muy bien, ¿eh, Ronald? Bien, estuvo bien. Muy bien. Sí, creo que estuvo bien. Creo que pudo un poquito más. Un poquito más. Sí, déjame ver quién más pudo más. Déjame ver quién más pudo más. No me acuerdo. Alguien me pasó de noche. No recuerdo. No, pues estuvo bien, me gustó. Sí, sobre esa línea, más arriba. Más arriba. Sí, igual Ronald. Bien, ¿no? Me gustó. Por fin lo paré, ¿no? Me sorprendiste. Gracias, profe. Y eso no cualquiera. Gracias, Gracias para allá. ¡Ven, mi muñeco! ¡Ven, mi muñeco hermoso! ¡No más comer, mi cielo! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? Producción, yo creo que el ganador necesita ir al baño. Producción, creo que el ganador quiere salir. ¿Limpiaron la casa? No, en eso están. Boca, pedazo de mojón. No es cállate la boca y cállate la boca. Le voy a poner un. Wow, ya nos quitaron una. Azúcar. Sí, Yanelén tiene mucha azúcar. Voy a hacer uno así, una clarita para ponérselo arriba a mi sándwich. Sí, mi amor. Boca a boca. Producción, azúcar, por favor. ¿Qué trae? ¿Qué chingada? ¿Mijo? Producción, ¿me pueden regalar poquita azúcar, por favor? Poquita, no. No te gusta la papaya, ¿verdad? Please. El olor. No puedo con el olor de esa fruta. No. Igual es rica, nunca le he probado por el olor. Nunca le he probado. No puedo distinguir. Por fin alguien que está acuerdo conmigo. Es intragable el olor. A mí no me gusta tampoco. A mí no me gustaba, yo aprendí a agarrarle el sabor. Me pasas la ketchup ahorita. Hanser, please. Pásame la ketchup, por favor. Gracias. ¿La sala? Sí. No sé cómo eso permaneció vivo. Ok. Porque todos estamos en la alberca. No. La segunda. ¿Por qué? Está al revés, pero está bien. Sí, por eso, para que se levanten tantito para acomodar bien la mesa como va. Claro que sí. Adelante. Muévelo, muévelo. Aguas, ¿eh? No hay azúcar. ¿Hay todavía o ya no? Déjame, saco esto para acá. Sí, vamos a meter. Ay, no lo hagan eso ahorita. Esta mitad para allá. Esta iba allá. ¿Importa? No, al revés. Es que se acabe así, mira. Esta era la que iba allá. Ya déjala así, Sí. Gracias, loco Pablo. Ay.
Esa está buenísima, ¿eh? No, hola. Sáquenle copia a esa. Es cierto, me está dando cebo que no. Ya, pues ya no voy a volver a decir nada. No digas mentiras. Azúcar, producción, por favor. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Copéme, páilame. Una clara y uno entero. Ay, antes no. No. Dile, háblala. A ver si le sale más. Quítale la tapa. Quítale la tapa. Quítale la tapa. ¿Ya cuál es? Nada, no se puede tomar. Ya no más toca a mí. ¿Quieres que te dé el otro pan? Yo te lo doy, No, 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 mi amor, yo voy, yo voy. Tú estás discapacitado. Tú no puedes tomar coca. Ya tenemos que poner las pilas, ¿eh? Ya le aflojaron como dos semanas. Qué guapo. Te voy a supervisar. ¡Paco! ¿Me voy a poner bien pila yo? ¡Cani! Yo te dije, comete el pollo. Tienes el pollo en vez de comer yogur. Te mandan azúcar. Con cereales y eso. Te da asco. Te lo comes para que quedes lleno. Siéntate aquí, flaquita. Ponte vaporrum. Ponte vaporrum. No me creo, yo ahorita no puedo. Tiene azúcar, papi, please. Azúcar, producción, porfa. Son como que insaboros, ¿verdad? Son insaboros y no necesitas nada de alimento. Ha aguantado los dedos. ¿Eh? Ah, están pegados, perdón. Sí. Pensé que tenía nervios. Yo ayer traté de jalar uno. Está flotado, tiene gas. Tío, Matis. Eres un pedazo. Me da mucha risa todo lo que dices. Ayer, me da mucha risa. Ayer que me iba a cruzar, o sea, de ahí, el Pablo estaba viéndonos a ustedes aquí. Estabas con la doña. Pero no, no, estoy mirando, viste, así, ah, qué lindo todo el quilombo que yo, y me veo este video que viene. Así, literal. Ey, pero. Sí, demasiado como el, viste, el cancherito. Hoy también, hoy empecé a escuchar ese ruido y digo, ah, déjame dormir, mentira, me tapé hasta acá, tenía un miedo, loco. Eric, cuando también te tapaste hasta ahí arriba porque tenía un tagazo. Y ahora se me aparece algo. Me voy, me pongo una crema en el ojo así más o menos. Una luz. Ay, Dios. Tapándome. ¿Sí? Me levantó a orinar y dice que estaba destapado. Con brío. Y me tapa. Y cuando me iba a tapar yo estaba en la orilla y como que quise hacer así y me iba a caer. Yo solo me acuerdo que dije, Paco, ¿qué estás haciendo? Estoy tapando, no sé qué. Ah, y dormí. Ya agarré las cobijas, se las puse y ya como que se acabó. Por favor, se le pone de rodillas. Traigan azúcar, Mauro. Ay, no sé si me enojé como. ¿Qué? Nada. Buenos días. Nada. Aprovecho, se están desayunando. ¡Ey, nano! El diputado. ¿Dónde nos íbamos a meter café, compadre? ¿Qué onda? Pues. Café de veras. Traigo agua. Necesito azúcar, Mauricio, si no se puede tomar esto. Al pocket. Ay, comadre. Se la baña, comadre. ¿Qué miel de abeja? Tráete una calavera de las de azúcar y la machacamos. Oye, échale miel. La machacamos y...
si le quieres algo, te lo he hecho. ¿Traiste una? ¿En serio? ¿Te lo juro, traiste una? Pero no. ¿En serio? ¿Cuándo vienen los muertos? ¿Oye? ¿Una mata? No, los muertos. ¿Por el tiempo primero, mata? Mañana. Si vienen. Mañana es día de muertos. Todavía. No, pero ¿cómo vienen los niños? O sea, sus espíritus vienen a. ¿Aquí? A comer. A comer. Pedimos pan y chocolate para que ellos vengan a comer. Mira, mañana nos levantamos todos los panes más bien. Si nos levantamos en la noche, los podemos ver. Pero hoy vienen los adultos y mañana los niños, ¿no? No. Ya, momento, hoy los niños y mañana los adultos. Hoy vienen los niños, mañana los adultos. Pero tú. El exorcista, el exorcista. Pero ponle la 1, no la original. No, a las 6. A las 6. La perra. ¿Cuál es el tuyo? ¿Exorcista 6? Uf. No, sí. ¿A poco se existe? La que nos pongan el exorcista. No, la reeditada ya está mejor. Me gustó, pero me gustó más la otra. Sí, ¿qué? Bueno, a lo mejor y porque la vi por primera vez. Está caminando la chiquita. Es la misma película, pero me juro que todo azúcar, ¿no? ¿Sabes cuándo? ¡Mira lo que hace tu hija! ¡Va! 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 Yo ni que no voy a dormir, no la voy a olvidar. La mamá de Billy Liz, mano, rompando. Pero igual la vibra es en donde la mires acá. No, pero sí escuché y te dije, Yanni, Yanni. Pero en eso, luego dejo de dije, vente para acá, Yanni, y te puse por arriba. A mí no me dio miedo. Quiero yo. Porque es como un documental. Pero si, la cal- si calienta bastante el café, no se derrite. No, también la otra es importante. ¿Quién tiene el mucho más miedo los documentales que las películas? Pues sí, porque te la crees. Un poco más real. Como la de Blair Witch. Aquí en la feria de Chapultepec, en la casa de espantos, entrabas caminando. Y la primera escena, primero si te va explicando el guía, ¿no? Y la primera escena, entras a un cuarto y de repente se prende una luz allá y está una vieja en la cama, la del exorcista, una vieja en la cama, se empieza a elevar. Te voltea a ver, la baja, o sea, se baja y te empieza a corretear por el cuarto. Wow. Y te pasan a otro cuarto. No, horrible. Hace muchos años. Aquí en un parque de diversión. Acá se embrujada. Ah, en la gente. ¿Tú? A mí, mate, me mate también a un amigo mío. A un amigo mío, güey, en una expo. Nos metimos en la casa de espantos. A lo último, güey. Está un vato, güey, con una sierra. ¡Ah! Bueno, también prendía. No sé, te va siguiendo. Vato, no sé qué hizo el vato que se tropezó así. Está tan caliente la. Ah, aparte de chocolates también la coca. La cosa es que tiene una protección así claro, como. Claro, bueno, fue corto. Entonces, no estaba tan caliente que se tropezó y a mi camarada aquí le hizo así. Entonces, con lo caliente y con el filito del metal, le abrió así. Entonces todo el mundo pensó que le había cortado. Y el vato salió así, o sea, mi amigo con sangre así, ¡a la madre! ¡A la madre! Y el vato salió en su papel acá de que. Entonces toda la raza, colona, hizo un colón así, wow. Pero no, pero demandó y todo. Y no fue con el filito y por lo caliente, le abrió aquí. En Guate hay una que, subís a un segundo nivel y bajás y hay una puertita y vas caminando y se te empieza a mover el piso. Se te empieza a mover, entonces como que pasas corriendo, después hay como unas espinas, o sea, así tenés que pasar escondiéndote y... Viste, sale uno corriendo atrás y volvés a caminar y hay una rueda así en el piso. Entonces caminas y ¡pum! Te vas así a espaldas y como él te viene, ah, es horrible, horrible esa porquería. Porque pienso que da más miedo que sea una persona a que sea. Qué linda historia, nunca lo olvidaremos. Yo tengo un tío que. Cuenten un chiste para todos. Yo tengo un tío que. Oigan, que boxeaba y era bien miedoso. Yo los conozco, ella esconde las hojas y tú también, ándale. Ey. Yo no las escondo. Paco. Ey, manden no azúcar, que estamos comiendo el azúcar de una calavera. Un tío que abuceaba. Y era bien miedoso, güey. Ah, ya sabemos que están ahí, Gansi, déjame de terminar de hablar, por favor. No, güey, sí. ¡Ya cállate, los chicos!
verga. ¿Qué tal, eh? La niña de Cuba, eh. Acá está. Vale. A ver, a ver. No, no, no se espanta. Vamos a la princesa. Ay, ya ni ve. Lo vi asustado, güey. ¡Cinco! Y de parte con la salió el mono. ¡Pum! Dormido el mono, güey. Lo querían llevar al bote y la chingada. Y dijo, ey, güey, me asustaron, me asustó. Y lo tenían arrestado y luego ya lo soltaron. Porque el bote dijo, no hay bronca, no hay bronca. El disfrazado. No. Me ha dicho de acá, güey. Iba acá y luego. ¡Pum! Y va, sí, es que muchas reacciones. ¿No pues, vieron el video de la señora que entra a su casa, la asustan, sale corriendo y la atropella un coche, güey? Pero es mentira ese. Es mentira. ¿Sí? Hey. Chale. Yo no fui de mi mamá. Bueno, aquí si me muero. ¿Cómo voy a pensar que tú me vas a hacer eso? ¿Te mueres? ¿Qué? 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 Está hecho, boludo. ¿La vas a un pasillo? Compa, tiene el Vic Vaporub. En el cajón. Dicen los compas que eso es para los labios y que los soluciona. Si nos morimos los dos, ya cállate los cinco. Agarraste los cinco. También tiene polvo. Yo era que te hagan a dos como tres de estos. Yo ya venía casi desnudo. No, en serio. Él lo hace para que molde bien. Le ponen azúcar y polvo de muerto. Vamos a entrar a los cuatro. Pues de muertos. Sobre un montón de geniales. Pero no pasa nada. Y entras y en cuanto entras se oyen los rayos. De hecho, la ceniza de muertos es muy buena para la piel. Te hidrata. Y veías así entre luces. Ay, entre luces. Te regula la digestión y cosas así. ¿Has visto la película de qué parto o no? Se le ponen los ojos de arriba. ¡Ay, te lo juro! Del camino, ¿no? Ahí era todo un parto. A ver, a probar. ¿Todo un parto? Voy. Del camino. Robert Downey Jr. con el de ¿qué pasó ayer? Con ¿quién partió? Pues sí. Pero no me gustan esos películas. Dije, aquí es donde hay que dar vuelta. Y cuando doy la vuelta, salen unas cabezas de perro así. ¡Ay, juez! Pues les arrobaron unos coches y se van a la frontera de México. Ahí sí me sacó un susto. Gustavo, está mentiroso. Pero no sé cuáles coches encierran. En uno de policía. ¡Eh! ¡Puta tu madre! En la frontera. Y la otra me dijo que no nos dejan pasar otra vez. Sí, grande. Depende de si están las cajas. Pero. No, la caja que brincan. ¡Hangover! ¡Hangover! Ya, bajando la caja si me gusta la jugada. Ahí está, bueno. No vi la 2 tampoco. ¿La viste? No he visto la 2. ¿Viste? Mi amigo es el que se pierde. ¿Eh? Es amigo mío. ¿Sí? ¿Quién? El hermano de la novia, el que se pierde. ¿La 2 o la 1? ¿De dónde lo conoces? Ahí sí. ¿Está en el colegio conmigo? Ahí sí. Es el hijo de Ang Lee, el director de... ¿Él es el hijo de Ang Lee? Oh my God. El director. Oye, ¿vieron la parte cuando le dice de la película? No, cuando le dice el gordito a... ¿Cómo está el rollo que llegan en la lancha y dice? I've got a demon inside me. Yeah, he has semen inside him. Le dice... No, he said a demon. ¿No has visto la película? Ya, se lo clavan transvesti, ¿no te acuerdas? A mí me cerré mucho. Sí, porque después... La uno va a cerrar mucho cuando encuentran al león, boludo, en el baño, bro. El tigre, no sé. El tigre. Que le dice... Ese es Mike Tyson. Oye, que le dice el transvesti, hasta lloraste después de terminar. Espera que te den la foto. ¿De qué parte le agarraste más? ¿De qué parte le agarraste más? ¿Me va a asustar? ¿Eh? ¿Por qué? Ah, el de lentes en las lentes es un tatuaje como el de Mike Tyson en la foto. ¿Ah? ¿De la parte de atrás? Raro parte. Ah, los chicos también. ¡No te creas, Pablito! ¡Pablito, no te creas! ¡No! No. ¿Qué? ¿Qué, boludo? ¿Qué le dijeron? Y le dije, pues échale este porque ya azúcar. Ya lo estoy viendo como fue. Le digo, bueno, también le ponen polvo de muerto para que se haga una. No, pero el polvo. Ahí se va el azúcar, la puta mamá. Para que se respiran. Se comen. Se va a comer. Es que se comen. Sí, te lo juro que sí se comen. Sí. No, pero coma. Los chiquitos me asustábamos. El ganador, mételo. Anoche lo hubiera visto. Venía de consolarte a ti. Ay, es que sabor. Y es que me gusta. ¿Tú crees que estaba mía? Voy a decir que no. Pregunta a doña. ¿Qué más tú que la doña? Yo creo. Oye, ¿pero tú también viste a la supuesta niña ya o nada más como dices? Eso fue puro rollo. Era puro rollo. Era puro puesto. Allá la niña no. Pero mira, ¿sabes en qué? Si no hubieras hecho, en tú ir a buscar a... ¿Qué era? Perdón. No, porque nadie va ahí. No, yo no creo. Mira, ¿dónde estás? Feliz cumpleaños, querido. Te mando un beso grande, papá. Feliz cumpleaños. El azúcar, dáselas. ¡Ey, súbale! ¡Ah, no, ahí está el azúcar! ¡Ahí había azúcar! ¡Ay, la escondiste! No, eso fue lo que le trajeron. ¡Súper lleno! ¡Pablo!
Chale azúcar a la coca. Acá está el café, Johnny. ¿Dónde está? En el freezer, boludo. Oye, te dio. Te la agarraste. ¿Tú ahora que la guardé? ¿Qué? No sé, bueno, se la sacaron. Me voy a morir. ¿Quieres más café? Pasa el azúcar por acá, Hilda. Corre las tres, porfa, las tres. ¿Qué tienes cuidado con su? Yo voy a hacerme un té. ¿Me quieres café? Para la próxima, no. Guarde las cosas. ¿Qué? Las tortas, bro. Ah, los pasteles y eso, que los guardamos. Sí, pero... Tortas, pasteles. ¿Siempre guardamos todo? Bueno, al menos yo. Sí, está ahí en el refri, arriba y... ¿Ah, se las llevaron? Yo se la traigo, yo se la traigo. Está en la arriba y la otra está fría, está... Nada más me... Ah, la de arriba, la metes como unos 40 segundos. Ah, pues los manuales escondidos seguro. Ey, le escondiste poner a sapo que se echen a la pared. Está dura mucho. ¿Qué? La torta. Gracias. Ayer te perdí con Ronan, el karateka. Ahí estaba. Te tuve, Ronan, te tuve que distraer dos veces. Voy a meter en la cama. No, para que no te metieras antes de tiempo porque iban a apagar la luz. Yo sí hacía tanto amor, ¿de dónde, hija? Y me abrazaba y ay, pobrecito, y me agarraba. Yo no más sé qué. Y que tienen que apagar la luz, la de usted. Yo no me vio tanto. Ahora sí que lavaba, compadre. ¿De dónde? Y luego cuando ya no estaba convenciendo mi truco, le hace Pablo. Boludo, ya se iba a ir, boludo. No tendrás algo para el estómago, boludo, me duele mucho la panza. Y Ronald, producción, que le duele la panza. Estaba bien tapado, dice, ¿será que yo es que la estaban así? Demasiado rápido, sacaron de ahí abajo. Yo quería seguir todavía. No, porque ya Paquito estaba y que lo quería abrir. Era Paquito y ya estaba listo para levantarlo. Paquito, es que Paquito debió de haber dejado que alguien más lo levantara. Pero es que él no sabía. Él sabía, Paquito sabía. Sí. Oh, Paquito sí sabía. Y yo necesitaba, bueno, pues, como todos estaban conmigo. Si sí, pero hubiera hecho, me hubieran, para la otra que van a asustar a alguien, díganme a mí, porque pues yo no. Quítenme de ese lugar, o sea. ¿No te asustaste? No. ¿Sabes qué me asustó? Estaba lavándome los dientes, los ojos. Tronaron un globo cerquita. Eso me asustó. El maestro Charlie venía a las 8 de la mañana. Que me escondo atrás del garrafón del agua. Y venía a echarle. ¡Córrele, que voy a cerrar la puerta! Y yo. ¿Cuál era la...? Le canté un pedazo de canción, no sé cuál, de las que nos estaban poniendo. Pero le hice así. Y hace el maestro. ¡Ay, Dios! Que me iba a golpear. Si me dice así, pero. ¡Súper! Pablo le va a dar diabetes. ¿A quién? Aparte se cree todo el güey. Sí, papo. Mi papo. Estos son los labios, tú dices, va, por el borde, por todos lados. Como si fuera Carmex. ¿Padre? Como si fuera Carmex, en todos lados. ¡Padre, a fuerza! Queriendo. Sin querer, queriendo. Solo que tengo una taza para limpiar. Pablo, es un llorón, güey. Déjame, lo que tengo una. ¿Te cuenta de qué? ¿Ayer? ¿Ah? Tanto amor y ciencia. Ay, pues. Qué rico la pasamos anoche. Oh, sí, estuvo muy suave. Solamente tengo una taza, como. Yo me divertí como hacía tiempo. Lo que la pasé mal después, no puedo dormir. Gracias, producción, por azúcar. Gracias, Gil, por intentar hacerme azúcar, ¿verdad? Gracias, Gil. Oh, la chiquitita. Sí. Estuvo a punto de romper un coso, boludo. Rompí un chocolatín de eso y comerme un chocolatín con su cara. Ay, qué pesado. Pruébala, quédate sin las ansias. Está muy bueno. Pruébala. Ya, pruébala. ¿Verdad? No, ¿verdad? Si le pones esto está... ceniza de muerto. No. Pones ceniza de muerto. Esto está bueno, por ejemplo, antes de salir a cantar. ¿Sí? Depende. Es mucho azúcar. ¿Glucosa? Sí, o sea, te levanta un poco el ánimo, si en caso de... Antes salía a cantar que tomas media copa de vino y un bonobón. O un... ¿Cómo? ¡Ay, güey! ¿Existe el bonobón acá? Pero eso es diferente. ¿Un bon? No, bro. ¿Sabes cómo salí? He hecho un toro. Yo me tomaba el monstruo. Así se llama. En inglés. Ey, una vez nos contaba Sergio Dalma. No, Sergio Dalma. Sergio Dalma.
Gracias. Bailar pegados es bueno. Si no, el desayuno me cae. Él siempre antes salía a cantar, se toma un escopete de vino. Y vamos a la clase. Va dando caca en el pelo. No. Sí, no está loco. El Balú se fue por una escalera a caracol, loco. Se fue abajo. ¡Prum! Ah, raza maligna. Qué personaje. Qué personaje. Compare, ahora le va a tocar hacerse el té. Con los alfines. Sí, sirve mejor de noche. Corazón no. Con corazón. En un solo salón. Los bailarines. Abrazadísimos los dos. Que nos den las canciones, boludo, ¿eh? ¿Qué nos darán?